La noticia de última hora y es que ha muerto el menor que se tiró desde un décimo piso en Burgos. Una malísima noticia, Silvia González, que se añade a otras dos niñas que se han precipitado, como ustedes saben, también esta semana. De verdad que me preocupa por ese efecto mimetismo, ¿no? Me llama mucho la atención, primero Sayen, hermanas mellizas, el caso de esta semana que les hemos contado en el País Vasco y ahora, Lara, este niño tan seguido, ¿no? Claro, hay una regla no escrita, es que no se puede hablar de los suicidios, sobre todo por ese efecto llamada. Si una persona en ese momento se lo está pensando, si lo ve en televisión, legitima lo que va a hacer. Lo que sí que es importante, ir hablando de, bueno, de cómo hablarlo del suicidio, sobre todo porque en este caso estamos viendo cada vez que hay más acoso escolar, que muchas veces esto también deriva en el tema de suicidio. Y luego a día de hoy los menores cada vez están recurriendo, bueno, pues a un intento de solución sin solución de una forma que además muchas veces dan pistas y los padres y el colegio es muy importante que se llama el lenguaje encriptado del niño. Si ves que tu niño de repente tiene bajo rendimiento escolar, está muy triste, muy deprimido, se mete en su habitación sin hablar con nadie, o sea, que hay un cambio de conductas y empiezas a ver también cosas muy extrañas, puede ser que tenga problemas. Quiero matizar este